tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en este martes tan especial para los hinchas de Central, tras la gran victoria, una más, y ya van 17. La brecha que separa a Central de Newell en clásicos disputados desde el año 1905 hasta hoy. Así que vamos a estar analizándolo aquí, junto a mis queridos amigos y fieles acompañantes del programa, Ricardo Paradiso, Ariel del Grande, Julián Zapata, Roberto Seifer, todos con un gran trabajo de Luca, García Montenegro, nuestro productor, pero ya le doy la bienvenida a Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido y muy buenas noches. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Triunfo de Central en el Clásico, esperábamos un resultado por lo menos de victoria para alguno de los dos, se dio para el Canalla otra vez y ya van varias más. Ahí decía el cartel electrónico cuando finalizó el partido y tras la imagen de todo el plantel festejando y saltando, más 17, ¿no? Más 17 clásicos. Sí, Central le lleva 17 clásicos a Newell's y en estos últimos años prácticamente ha ganado todo. Es lo que se ha jugado, se han empatado algunos. Newell's creo que tuvo dos victorias sobre no sé cuántas que se dieron de Central. Yo creo que el clásico hay que jugarlo mucho más. Fue un partido muy parejo en líneas generales, pudo haber terminado 0-0, pero apareció la magia en el botín de Malcorra y la inteligencia de Russo para ponerlo en el momento justo. Ganó Central con justicia, victoria Canalla, a seguir festejando, no por mucho porque ya el viernes tiene que jugar frente a Huracán, y preparándose para ver si puede cambiar esta manía de que cuando gana un clásico el partido después le cuesta. Bueno, enfrentará a un rival difícil. Huracán es un rival difícil. Y Newell's, por otro lado, la verdad, enfrente las cosas no quedaron bien. Hay mucha bronca, mucho dolor por todo lo que sucedió. Heinze todavía no dio el paso al costado. No es que esté diciendo con esto que tenga que darlo. Digo, muchos técnicos han dejado de ser técnicos cuando se producía una derrota en el clásico. En este caso, bueno, Heinze va a seguir, la continuidad se la da el presidente de Newell's. Habrá que ver qué es lo que pasa cada vez que confirman a un técnico, Kili, Ariel, después la cosa muy bien no sale. Ojalá que no sea este el caso y que pueda seguir Heinze dirigiendo y sacando adelante el equipo. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en De Leprosos y Canallas hasta las 11 de la noche. Si usted simpatiza con Newell y está viendo el programa, el que Tejedi, que voy a presentar ahora, tiene el nombre del quien será técnico de Newell el próximo año. Ya lo cerruchó. No. Lo cerruchó. Ya está. No. Ariel del Grande, no esconda la información que nos brindó antes de arrancar el programa, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenido y muy buenas noches para usted. Buenas noches, Kili, buenas noches, Ricardo, buenas noches a toda la audiencia de Leprosos y Canallas. Estamos aquí para charlar un ratito de un clásico más, un partido que no fue muy vistoso, fue emocionante por el tema de que es clásico y demás, pero fue un partido mal jugado, feo, aburrido, con pocas situaciones de gol en los dos arcos, poca creación de jugada y demás, poca secuencia de jugadas y demás. Pero bueno, de eso y mucho más, de la otra victoria más de Rosario Central, Miguel, que sigue invicto en los clásicos, lleva muchos años invicto. Quinta etapa de Russo en Central. Sí, señor. Bueno, 11 partidos sin perder, Ariel. Nunca perdió. O ganó o empató. Y bueno, y del otro lado, de los Caballeros del Parque, una derrota más sobre sus espaldas, más 17 derrotas. Ojo con eso del más 17, porque hoy lo charlábamos en radio con Roberto, que está acá. Porque algunos te dicen más 17, otros te dicen más 11. Es según quién lo haga. Incluso hay el que dice más 17 no cuenta algunos clásicos amistosos. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Si bueno, vamos a contar, cuestión, contemos todo. Bueno, la cuestión es que, bueno, otro clásico más que perdió Newell's. Sí, eso sí. En el parque hay muchos problemas futbolísticos, de conducción, dirigenciales, la hinchada. Y la única ventaja y la única suerte que tiene Newell's Old Boys este fin de semana próximo y el otro es que juega dos partidos de visitante. Porque si no,
después de la derrota esta paupérrima en el Clásico, y jugar en la cancha de Newell's contra San Lorenzo, te la regalo. ¿Qué alimenta una derrota en un club tan grande como Newell's? ¿Qué alimenta? ¿Qué alimenta? La frustración de los hinchas. No, la vida política. Porque yo le cuento a los televidentes. Pero espere. La frustración de los hinchas. Espere, déjeme que le pero cuente. Espere que le diga otra cosa más. Le digo a la gente de Newell, dejen de hacer el banderazo. Que... No, el banderazo no tiene nada que ver. No, pero sí, No. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿sabes, Ricardo? Ricardo, a ver si será el resultado. Escuché una cosa. ¿Sabés con quién hoy charlamos en radio? Al mediodía. Ah, sí, lo escuché. Con el loco de mente, Pedro Bismarck. Sí, lo escuché. Bueno, Pedro Bismarck hoy nos anunció en radio y usted la nota la lee mañana en www.leprosicanalla.com porque está Axel Rolón, ya está produciendo esa nota que usted también la puede escuchar en nuestro canal de YouTube. Pero Pedro hoy dijo, viejos muchachos, así se va a llamar su agrupación política, que lo va a tener dentro de 2 años al loco como candidato a presidente de Newell. Y con un grupo de empresarios muy importante. Así que esto le digo, una derrota que caló en el alma de muchos hinchas de Newell, uno de ellos el querido loco de mente, Pedro Bismarck. Lo conozco. Bueno. Muy hincha de Newell. A ver. ¿Sabe qué voy a hacer yo, Ricardo? Sí, a ver. A Heinze. Ahí empezamos con todo lo... Así como yo tengo un terapeuta, ¿por qué no otro para Gabriel? Gabriel. Ojo que le gusta el tema del coaching y demás. Sí, pero Gabriel, toma nota. Juan Marchetti, mirá, ahí tenés el contacto de Juan Marchetti, gran psicólogo, presidente del Colegio de Psicólogos durante varios años, extraordinario, gran profesional. Y a Heinze, que también le gusta el coaching. Ahora te voy a mostrar la placa de otro gran psicólogo que auspicia en el programa, Hernán Montenegro, que además es coach y PNL. Ahí también, anotá este contacto y llamalo a Hernán Montenegro y pedile turno. Grandes profesionales. ¿Qué me querías decir, Ricardo? ¿Qué PNL? Programación neurolingüística. Ahí está, pero hay que decirlo. Programación neurolingüística. Todos no saben qué es. Entre ellos me incluyo, porque claro. No sabía programación neurolingüística. Muy bien. Las neurociencias. Sí, señor. Muy bien. Ricardo, perdóname, se impone iba... ahora, claro. Sí. Se impone ahora. ¿Y dónde...? No, no, dale, sí, quiero hacer un párrafo aparte por lo que ha sucedido en la tarde del Clásico, posterior al Clásico, el hecho de violencia en la zona del parque, donde lamentablemente perdió la vida una chica. Me parece que esto no tiene nada que ver con el fútbol, esto tiene que ver con la locura de gente que no está bien, que está enferma, porque la verdad que hacer un o llevar adelante un acto de estas características realmente de gente que es insana, que no está bien. Y lo que han hecho con esa chica, lamentablemente, que terminó en el fallecimiento, el abrazo a la familia, las condolencias, por supuesto, y un hecho más, ¿no? Que enluta... no sé si el clásico fue fuera de la cancha. En luta a la ciudad. En luta a la ciudad, nos siguen castigando. La violencia sigue castigando a Rosario, a los ciudadanos, a nosotros, los que tratamos de vivir una vida digna, laburando, trabajando, cuidándonos, porque lamentablemente la cosa siempre es un poco más complicada, o está un poco más complicada. Y lamentablemente se les escapó de las manos, no se pudo trabajar en prevención. Yo sé que es difícil, pero había imágenes que estaban siendo o tomando estado público anterior al hecho, en donde amenazaba ya una persona con que cada cual que pasara con una camiseta de Central iba a arrojar una piedra o un adoquín, no sé, me parece de un salvajismo total. Repudio totalmente el hecho de violencia y creo que de aquí estamos, en eso coincidimos todos. Sí, señor. Un saludo y un abrazo a todos los familiares de esta chica Ivana que falleció tan desgraciadamente totalmente. Y violentamente. El establo, la mejor parrilla de Rosario, como siempre te contamos aquí cada martes, si es tu cumpleaños, anda a cenar al establo.
pero si estás al mediodía cerquita ahí de Avenida Pellegrini, anda a disfrutar de alguno de los menús ejecutivos que tienen a muy buen costo y carne de primera calidad. En el establo, si es tu cumpleaños, te van a hacer un gran regalo. ¿Ves? Ahora imágenes del establo. Lucas García Montenegro me dice, papá, no te olvides de taxi. Y si hablamos de taxis en Rosario, a usted, ¿qué contacto, qué número, qué empresa se le viene a la mente, se le viene al corazón? Ariel, ayúdame. 4380.000, ya ni me acuerdo porque hace tanto. 4380.000, la mejor empresa de la ciudad de Rosario. La número uno. Sí, señor. Esta noche vamos a hacer uso y abuso de la... 4380.000, porque estamos a pie todavía. Bueno. Ahí está, podés llamar, ves, por WhatsApp, lo pedís nivel. Y el auto lo tenés en un ratito. Y ahí lo pido cuando voy al Palacio de la Oportunidad, Kelly. ¿Qué hay en el Palacio de la Oportunidad, Richard? ¿Qué hay? Mira, hay precio, calidad, tenés que recorrerlo, son más de 7 plantas que están totalmente renovadas. La esquina de Corrientes y San Luis te brinda la posibilidad de encontrar el regalo que estás buscando, la ropa para el caballero, para la dama, para los niños, todo lo que busques. Mira, ropa blanca, vajilla, más de 20 rubros en el polirrubro más grande del país. El Palacio de la Oportunidad, precio y calidad, ¿en dónde? ¿En el Palacio de la Oportunidad? Sí, señor. Ayer estuve por Ricardo, ahí. ¿Podemos ir a comprar algunas remeritas ahora que se viene el verano? Pero ¿cómo no? ¿De algún color en especial? O... No, blanquita, no, verde. Blanquita, verde. Ponele, blanquita. ¿Saben quién nos está mirando y le mandamos un gran abrazo? Huguito Bertorini. Que Huguito Bertorini es vecino de este gran bar, el Bar El Lido, en Avenida San Martín, y la cortada del Hospital Español, el pasaje Eudoro Díaz. ¿Qué hay de rico en el Bar El Lido? Lomito especial, carlito de pollo, mondongo a la española, guiso de lentejas, pisanesas para 3 o 4 personas. En el Bar El Lido. Bueno, hablando de Hugo, hincha de Newell, el socio del club, dice, Kili, la reserva es un desastre también. Picadora de juveniles, hoy perdió 2-0 ante Tigre. De local, en el Coloso Marcelo Bielsa, ya le gana Tigre también a la reserva de Newell. Flojo partido de May. Muy y flojo. Y del chico que vino de... Fernández. Muy flojo. Hay dos hechos positivos, que calculo que Roberto después lo va a contar también, más en profundidad. Volvieron a jugar... Panchito González. Y Campagnaro. Claro. Los dos... que en el verano, casi en la pretemporada de este año, tuvieron lesiones muy serias, ligamentarias y demás. Bueno, de a poquito están empezando a hacer fútbol. Qué mal ha sido este proceso de Heinze Newell. Qué malo ha sido. Porque yo me acuerdo que Brian Aguirre, yo lo vi jugar bien con Concordia, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan aquel partido, por ejemplo, con Boca, donde hace el gol Juanchón García? Con Sanguinetti jugaban bien. Con Sanguinetti. No, alguien rescata... Bueno, después lo vamos a hablar en su momento cuando esté Roberto. Sí. Si alguien, algún hincha Newell que está viendo el programa, Ben Heinze que haya rescatado o revalorizado a algún futbolista. A nadie, para mí, ¿eh? O sea, acá, mira, fíjate, dice Ortiz, dice, ¿hasta cuándo hoyo? No ataja ni una almohada. Huguito Bertorini dice, Ortiz bajó una pelota en el segundo tiempo al punto penal y creo que fue Lovera que la tiró a las nubes. A Heinze lo único que le queda perder con Newell es la categoría. 59 años. Ojo, 59 años lleva Newell. Ojo, en primera. Ojo, Newell está mirando la tabla de posiciones. Están a 5 puntos, 6 puntos. Está a 4 puntos de clasificar a la Sudamericana, sí. Pero también está a 6 puntos de pelear por el descenso. Ojo, ¿eh? Quedan 7 partidos. O sea, 2 partidos está... Bravo el tema. Complicado. Ahora, después Luca a lo mejor nos muestra el saludo de Heinze a Malcorra, porque esto ha generado también en el hincha de Newell, como el de Hugo, dice, si quieres saludar a Malcorra, que lo hagan los vestuarios. El hincha quedó mal
Y eso no es para nuestro fútbol. Lo voy a defender a Heinze. No, lo voy a defender a Heinze y te voy a decir por qué. No. Porque no. El que lo va a buscar a Heinze es Malcorra, lo dijo el propio Malcorra. Malcorra fue a buscarlo a Heinze para saludarlo y para decirle que él lo admiraba. Malcorra le dijo que lo admiraba a Heinze como técnico. Entonces, Heinze no podía hacer otra cosa más que darle la mano, estrecharle la mano, abrazarlo. No estamos acostumbrados. Yo no creo que cuestionar a Heinze, por eso hay un montón de cosas para cuestionarle a Heinze. Sí, futbolísticamente. Futbolísticamente, sí. De manejo de grupo y demás. Pero eso, con los que se oponen a eso, no son termos, digamos. Bien. Puerto Libro es la librería de los rosarinos. Puerto Libro está en la calle Corrientes, como ustedes ven allí. Puerto Libro de Rubén. Ahí vemos imágenes de Puerto Libro. Bueno, y también tenemos la mejor carnicería de la ciudad, que es Pancho Pensato. Carnes de ternera. Hay que pasar por lo de Panchito, ¿eh? Carnes de primera calidad, Ricardo. Realmente, sí. Las mejores carnes las encontrás aquí, en Pancho Pensato, en Boulevard Oroño, al 3738. Bueno, sí, primera pausa, ya volvemos. Vamos a estirar. Hoy cómo se desespera la producción. Sí, están desesperados. Están alterados. Sí. Bueno, sí. Vamos a ir estirando mientras que siguen leyendo, siguen llegando los mensajes. ¿Les llegan mensajes? Daniel Schufo dice, ¿cuándo el gol de Malcorra? Ya se viene, Dani. Están armando, luego está quedando muy bien, la paquetería. Sí. Una cosa, que le voy a aprovechar la pantalla, Dale. La pantalla. Llego al estadio de Rosario Central temprano, porque hacía falta llegar temprano, es un sábado especial, muchísima gente, ya estaba repleto de gente. Dos menos cuarto eran cuando llegué a la cancha, nosotros arrancamos transmisión 3:30, así que tenía tiempo todavía. Como no estaba el cuidacoche, que siempre me acomoda el auto, lamentablemente tuve que pegar la vuelta. Cuando pego la vuelta me encuentro con una barricada policial que estaba por Avellaneda y Génova, ¿no? Sí, para el lado del Parque Alem, que era donde quería enfilar. Está llegando el colectivo Newell, perfecto. Yo venía escuchando la radio, así que me di cuenta de que el colectivo ya estaba dentro, pero bueno, seguían esperando. El operativo yo lo respeté, no tenía ningún problema. Pero en un momento bajo, porque habían pasado casi media hora, y digo, no me dejaban pasar. Levantan la barricada y dice, ahora sí, circulen. Vamos para adelante, otra barricada más a los 100 metros. Con un señor, agente de policía, con un fusil de esos que usan para tirar bala de goma. Itaca, repetición. Sí, una Itaca repetición. Me bajo del auto porque me habían hecho pasar hacia 100 metros. Le digo, me hicieron pasar 100 metros, le digo, y le muestro la credencial. Le digo, soy periodista y vengo a trabajar. Y me dice, ¿y si tenés un auto que vuele, pasá por arriba? Eso me contestó el agente de policía que estaba en el ingreso, en línea al ingreso, por el portón por donde ingresan los colectivos al estadio de Rosario Central. A lo cual le respondí, si yo lo estoy tratando con respeto, ¿a usted le parece que me está dando una respuesta respetuosa? Y no supo qué decirme, ¿no? En ese momento. Entonces, pegué la vuelta y me subí al auto y esperé. Nos hicieron pegar la vuelta. Bueno, después todo un lío para meterse. Había gente que lamentablemente llegaba ahí y le decían, no pasa esta entrada, no está habilitada. Es decir, hubo situaciones particulares en donde la gente padeció la falsificación de entradas. Cuidado porque mucho nos habló de esto, el triunfo fue como que maquilló todo, está todo fenómeno, la policía dijo el operativo fue muy bueno o excelente, no sé, creo que Brest dijo que fue excelente, a mí algunas dudas me quedan. Vuelvo a repetir, este tipo de situaciones, a mí me gustaría, la verdad, lo digo de todo corazón y con muchísimo respeto, me parece que en la escuela de policía tienen que empezar a enseñarle a tratar al ciudadano común, al de a pie,
Porque no somos delincuentes, no Ricardo, todos son delincuentes. Gracias por la aclaración. Primera pausa, ya regresamos. Boero, ejes, suspensiones y partes para remolques y camiones, terceros ejes, fuelles de suspensión y cabina, aros giratorios, cilindros hidráulicos para bateas, repuestos. www.carlosboero.com.ar. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1750. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Descubrí el polirrubro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Cuida lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consultá ahora. Halt Seguridad. Lubrisol. Cambios de aceite y filtros. Nacionales e importados. Lubrisol. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321. Balanmac, balanzas electrónicas, ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono
4639989. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. No, este es el programa de los chivos, y de la inmobiliaria es top. Gran inmobiliaria, Roberto Delgado, viendo el programa y muy atento, más contento que nunca por la gran victoria canalla. Vemos imágenes de Delay Inmobiliaria. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. Fabiari Frenos. Frenos, Embrague, gran empresa, al querido Ariel Rivarola, a Facundo Rivarola, a Lucía Rivarola, todos trabajando allí, en calle Boulevard Seguí 3790, rectificados, campanas, encintados, patines y embragues. Fabiari Frenos, la mejor empresa rosarina en frenos y embragues. Herrajes Rino, otro gran amigo prendidito al programa, Rino, hoy estuve allí, en calle Ayola 543, en herrajes para obras y muebles y mucho más. Herrajes Rino, Ayolas 543. Un asegurador, Andrés Piccolini. ¿Qué hay que asegurar? ¿Qué podemos asegurar? Todo, ¿el vehículo? Los vehículos, vehículo, las casas. Las casas. Como te dije alguna vez, te reí. Se río, Carlos. Hay que asegurar. La mujer no, no lo puede asegurar, no, por no, más no. Plata que ponga, no, Richard. Ahí no podemos hacer nada. Así que, pero ahí tenés el contacto, Andrés. 341-650-0909. Así es. Piccolini. Así es. Qué visual, impresionante. ¿Saben? ¿Qué tenemos que saber, Kiri? Que Canje PC... Canje PC, que hoy lo tenemos anunciando a mi gran amigo, a Fabián. Canje PC está acá, en este lugar, en calle Entre Ríos. Mirá, si entregás a tu vieja, no a tu mamá. No. ¿Cómo si entregás a tu vieja PC, sí, te llevas una nueva? Entre Ríos, 1369. Canje PC. O sea que lleva tu vieja computadora, claro, esa, ahí está, ahí la y te dan una nueva. Bueno, listo. Ahí tenés. Pobrecita la viejita. Bueno, y nosotros vamos a ver el compacto, la gran victoria de Central ante Newell, pero, hay una empresa que se llama Cerrajería Mendoza, de mi amigo Gabriel. Mirá, sí, acá vemos las imágenes, en calle Paraguay, 1087, sí, más de 20 señor. Años de trayectoria, controles de acceso para edificios. Yo que tengo un departamento en un edificio de la calle, espérate, Gaboto y pasaje Vilazar, ¿a qué cerrajería tienen contratada? Cerrajería Mendoza. Porque, ¿qué empresa te va a dar en Rosario lo que te da Cerrajería Mendoza con los controles de acceso para todos los edificios? Y esta empresa, Cerrajería Mendoza, hoy auspicia el gol de Malcorra. Con este gol, Central le ganó a Newell el clásico. Cerrajería Mendoza, de calle Paraguay, de mi amigo Gabriel, no dejes de ir, una empresa top, cuidando tu casa, tus edificios, la mejor cerrajería con profesionales. Cerrajería Mendoza. Julián.
Sí, Kiri. ¿Relataste? Comenté, pero estuve presente en el gigante. Comentaste, sí. Perdona. Estuve presente en el gigante Arroyito comentando ese partido. Bueno, la victoria canalla 1-0 en el gigante frente a Newell's, en el clásico, con un central que en el primer tiempo le cedió la pelota y el protagonismo a Newell's. Ya en el segundo los salió a buscar el resultado, a comerse el rival. Lo hizo así el equipo de Russo y lo ganó desde el banco. Con el gol de Ignacio Malcorra, un gol Kili de tiro libre de otro partido fuera de serie. Y con ese gol, Central se quedó otra vez con el clásico rosarino. De cabeza, Central no pudo. Ah, sí, ahí el cabezazo de Carlos Quintana, un centro, el tiro de esquina desde la izquierda. Y bien abajo conteniendo la pelota Lucas Hoyos. A ver, tampoco... Hubo pocas situaciones. Pocas, pero sí, sí. ¿Sabes qué noté? Demasiado, insistió demasiado Central con el pelotazo a Cervera. Pero demasiado, es decir, pelota. Se cansó de ganar pelota de arriba Velázquez. Sí, señor. Hasta que sí. Se dio cuenta y le metieron la pelota por abajo, claro. Que fue cuando picó Martínez Dupuy y terminó tirando. Falta para expulsión porque era último hombre. Para mí, ¿sí? Era para Roja. Mira, para sí. La sacó barata. Coincido con Ricardo. Casi era el de último. Toledo acá sí. También. Buen remate. Sí. La falta que dice Ricardo fue sobre Lucas Martínez Dupuy. Y acá, bueno, otra jugada por el sector derecho. El pase atrás de Carlos Quintana. ¡Qué error del arquero! Sí, de Jorge Brown. ¿Qué le comprometido pasó? El pase. ¿Qué le pasó? Y quiso sacar la pelota rápidamente. ¿Por qué? Porque venía a presionarlo Brian Aguirre. Pero también el pase que le da Carlos Quintana es... No tenía otra opción Quintana. Es un poquito ahí al borde. Y bueno, después la mala definición de Brian Aguirre. Quintana le tiró un ladrillazo. Sí, un compromiso le tiró Quintana. Newell's debió aprovechar más la salida por ese sector, la salida de Aguirre. Tiene mucha salida por ahí. Sí, sí, sí. Acá estamos viendo la imagen del dron, bueno, que capturaron los hinchas canallas. Y otra jugada a favor de Newell's, un tiro libre que... Recalde. Sí, de Jorge Recalde. Otro más, 3 puntos. Muy flojito, mal, flojo, muy flojo. ¿No? Muy flojo. Newell hizo uso de la... después lo vamos a preguntar a Roberto si hizo uso de la opción por ese jugador. Sí. Acá otra jugada a favor de Rosario Central, que parte desde un tiro libre. Y en esta jugada, ahí estamos viendo a Damián Martínez, que no gravitó tanto en ataque, pero sí ayudó a la hora de defender. Uh-huh. Que al conjunto canalla le sirvió. Acá otro remate y, bueno, la respuesta de Fatura Brown que se de tiraba... De Ferreira. De Cristian Ferreira, pero no llegaba. Martín estaba más preocupado por marcar a Sordo que proyectarse. Claro. Sí, exactamente. Como dijo Ariel, estaba más preocupado en la marca que pasar en ataque y colaborar. Pero bueno, un primer tiempo que, como dije, las mejores jugadas las tuvo Newell's. Y ya acá en el complemento, en el minuto agregado también, otro ataque por la izquierda de Newell's y los defensores centralistas, que bueno, acá un buen doble enganche en el área, el remate desviado. No supieron cortarlo a Ramiro Sordo a tiempo, pero bueno. Un primer tiempo que Central lo sufrió bastante. Esta también es un rasgo del entrenador de Newell, la tosudez, el ser poco flexible, que una vez que lo probó a Sordo de 10, hace poco tiempo atrás en un partido en cancha Newell, le rindió y no fue capaz de ratificarlo en ese puesto, donde este chico ha jugado mucho en inferiores. No, él quiere que sea extremo. Sí, pero un extremo que no gravita porque trata de terminar Sordo. Ponelo, yo creo que de 10. Dale, yo creo la que Sordo que juegue de 10. Juega con, si no necesita frescura. Es egoísta y trata siempre de terminar la jugada y no habilitar a un compañero que entra de frente. Si yo te llamo a un hincha Newell y lo sentamos acá en la mesa, te voy a hablar del Yaya Rossi, te voy a hablar de Roque Alfaro, te voy a hablar de grandes futbolistas, de Damián Manso. No tiene Newell jugadores de esa jerarquía. Como si tuvo Central en Malcorra, en Campaz. Todos jugadores ahí. Mediocres.
Así Newell está como está, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que está... En el caso de Sordo lo hace jugar mal, lo hace jugar por un sector, y ahí coincido con lo que decías vos. Parece que cuando Sordo juega por adentro, de enganche, o esa arrepentización que tiene, me parece que beneficia al equipo. No la entrada por izquierda, que si bien siempre saca ventaja en el doble enganche, esa que hace siempre por izquierda, ¿no? Que llega al fondo, engancha, vuelve a enganchar, y ya cuando busca perfil para pegarle, la termina tirando siempre arriba. Se ve que o no le sale, o no la practica. O no habilita a un compañero. Claro, o no habilita a un compañero, eso tiene que estar el técnico ahí. Por eso hay cosas que me resultan extrañas. Mirá, Ricardo, esta es la que decía el televidente. ¿Cómo un defensor tan silbado en la cancha de Newell el otro día, cada vez que recibe la pelota, Guillermo Ortiz, el técnico lo ratifica en un clásico? Fíjate lo que hace acá. Un zaguero cabecearle para que Lovera te haga el gol de frente al arco. Sí, era gol sí, eso. Fue. Pero de este señor Heinze se dijo que uno de los mejores zagueros. Sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de central, pero... Esto también, es decir, son situaciones de juego donde vos ves que no hubo una supremacía de central en donde... la ventaja se justificara. Claro. El detalle hace que Central, el detalle siempre a favor de Central, porque los últimos, bueno, vos me decís que no son 17, que son 11. No sé por qué, no, ¿qué se cuenta? No se cuenta... No sé bien cómo cuentan los estadísticos. Hay algunos que dicen más 11, el otro... más 17 para yo mí. Yo estoy atento. Yo quiero ver el gol. Yo quiero ver el gol de cómo Ortiz, el jugador Kevin Ortiz, le da un pase maravilloso a Luca Martínez Dupuy. Una habilitación bárbara. Pero ¿en qué zona? En la de Ortiz. ¿Qué hacía el paraguayo Velázquez jugando de segundo zaguero en ese momento? Sí. Estaba cubriéndolo porque Ortiz estaba. Y Ortiz cuando saca la pelota, cuando mete el pase, ¿no? ¿Quién lo marcaba Ortiz ahí? Los partidos empiezan a perderse y a ganarse en la mitad de la cancha. Ahí en la mitad de la cancha surgió la jugada. ¿Quién lo libera ahí a Ortiz, que le metió el pase en profundidad? Que tenía un callejón, hasta el arco podía llegar si quería. Acá, ¿no? Acá hay un televidente que pregunta por Ferreira y dice, si Gallardo en River no lo tuvo en cuenta y en Colón era suplente, ¿cómo puede ser que le den chance en Newell y de titular? La verdad es que hay preguntas que no hay respuesta. No, pero esas las tiene que responder Heinze, nada más. O sea, yo no la puedo responder. ¿Vos, Ricardo, la podés responder? No, yo lo que creo que fue un partido en líneas generales muy parejo y no se sacaron ventajas. Acá está el gol, mirá. Salvo la jugada. Mirá. Bueno, fíjate dónde sale el pase y quién lo está marcando Ortiz cuando suelta Ortiz la pelota. Ortiz no marca a nadie, pero esa es la zona de Ortiz. Si Velázquez estaba jugando de primer zaguero. Ahí el fastidio de Miguel Ángel. Porque no le sacan la roja. Sí, sí. Pedía la tarjeta roja. Con razón la pedía. Último recurso. Claro, último hombre. La falta sobre el... Mirá Ortiz, libre. ¿Lo ven Ortiz? Fíjate. Claro. Bueno, habían cambiado. Y ahí se tira, bueno, Velázquez, que le hace prácticamente un tackle, era para la expulsión, sí. Porque era último hombre. Se iba de cara al gol, se iba de cara al gol, solo. Bueno, después ahí se arman los abrazos y los besos. El tole-tole clásico de los jugadores. Eso es una tontería, eso. Sí, sí. Como decía... Es la calentura que se vive. Como decían Pacho y Pablo, una serie de sucesos bochornosos. Exactamente. Sí, sí. Acá está el gol, Kili. De Malcorra. Ahí lo tenía Malcorra. ¿Cómo mirá? Le pegó, Muy buena pegada de Nacho Malcorra. Camina el arquero de Newell, ¿no? Sí. Ni camina. No, pero para acá también es lo que decíamos antes. Pero es virtud de Malcorra. No, Malcorra lo practica esto siempre, ojo. Inocencia de los defensores de Newell, no avanzar un poquito, porque normalmente... ¿Cuántos goles ya le hicieron de tiro libre al arquero de Newell? ¿Cuatro?
Mínimo tres. ¿Y el técnico lo ratifican el sábado en cancha de San Lorenzo una vez más? Sí, pero... entonces, jate, joder, esto no es serio, Ricardo. ¿Le hizo el gol Estudiantes una semana antes? ¿O cuánto? ¿Cuatro días antes? ¿Y le vuelven a hacer el mismo gol? Seis días antes, porque fue domingo, sábado. Un golazo de Malcorra, realmente. Sí, un golazo, pero ahí, a ver, si lo hubiese trabajado el técnico, por lo menos le mete a alguien en el palo. Metele un tipo en el palo, dice que no, porque si no habilita dice todo que el no mundo. Consideró eso. Y no consideró, si no considera arquero, nada. Que ponga un buen arquero. Mide medio metro, ¿qué va a llegar si está parado en la otra punta? ¿Cómo va a llegar? Si no es que se toma un taxi va a llegar a la otra punta, claro. Que llame a la 380. Que llame a la 480.000. Pero con la demora por ahí de 10 minutos ya está, ya te va gritando el gol. Juli. Sí, Kili. ¿Cuándo juega Central ahora? Este viernes a las 20:30 contra Huracán en el Gigante Arroyito por la fecha número 8, zona A. Julián, gracias. Pausa, ya regresamos. Boero, ejes, suspensiones y partes para remolques y camiones, terceros ejes. Fuelles de suspensión y cabina, aros giratorios, cilindros hidráulicos para bateas, repuestos. www.carlosboero.com.ar Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1751. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomar, Frigomar. Descubrí el polirrubro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Chevrocon. El mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Lubrisol, cambios de aceite y filtros, nacionales e importados. Cuida lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consulta ahora. Halt Seguridad. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac, balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local,
Pasco 1236. Teléfono 482-3893. La suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Kini 6. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Una barbería, un corte de cabello, ¿dónde? En Barbería HL. De Juan Miguel Flores. Ahí vemos ahí imágenes. Ahí está el Kili. Ahí está el Kili, está Mateo. Mirá, está toda la barra. Barbería HL en Alem 3383. Si quieres sacar un turno, lo puedes hacer al 341-279-3377. Qué bárbaro, qué visual. Y si no, tiene al Instagram de Barbería HL. Ahí está. Vamos con 442. Sí, señor. ¿Saben dónde llevo el auto cuando tiene un problema mecánico? Sí, yo sé. Yo sé dónde, dígalo usted. Mecánica Neder. En Cerrito. En calle Cerrito. De Hugo Omar Neder. Ahí vemos imágenes del taller de mi gran amigo, de Huguito Omar Neder. ¿Y ahí por calle Cerrito? Chile. Sí, señor. Cerrito 1839. ¿Y haces? Después. Rectificación de motores, freno, mecánica en general. Mecánica Neder. ¿Y el teléfono? 481-5885. ¿Y hace unas cuadras y con qué te encuentras, Richard? Y me encuentro con el taller de Cachi Alvarado. El taller Alvarado, suspensión, dirección, frenos, tenés tren delantero. Si tenés el auto destruido en el tren delantero, lleváselo a Cachi Alvarado que te lo soluciona, te lo saca nuevo. Es impresionante. Nombrá de Leprosos y Canalla, decirle a Cachi, me mandan los chicos de Leprosos y Canalla. Seguro que te hace un buen descuento, el saludo para él, gran amigo de toda la vida. Y batería en calle Uriburu y Mitre. Uriburu y Mitre, baterías Mac. ¿24 horas, Sí, señor, las 24 horas te llevan la batería, Richard. Sí, porque por ahí me quedo sin batería a la noche y hay veces que no tenés a quién recurrir. Ahí tenés el contacto de baterías Mac. Robertito. ¿Qué decimos de la lepra? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, sin duda que un momento donde... un momento complicado para Newell's después de perder el Clásico. Sabemos cómo se vive el Clásico rosarino. Y el día después, sobre todo, cuando hay una derrota y la semana después, que es lo que se está viviendo. En principio, lo que hay que decir es que el entrenador tiene la banca del presidente. El otro día lo hablábamos en radio, ayer mejor dicho. Un partido mal, Avani. Bueno, sí. Si pierde con San Lorenzo, ¿Qué es esto? Se sabe que depende de los resultados, pero por lo menos, porque, a ver, muchas veces se ve que apenas pierde el Clásico, se va. Bueno, en este caso por lo menos tiene una vida más, Heinze, y será el sábado que viene ante San Lorenzo. Sábado a las 4:30 Newell's va a visitar al Ciclón en el nuevo gasómetro con arbitraje de Nicolás La Molina y Darío Herrera en el VAR.
La Molina fue quien lo dirigió frente a Racing, el partido, el primer partido de esta hilera de tres derrotas consecutivas que acarrea el equipo de Heinz. ¿Qué categoría dirige Ricardo Lunari en Newell? La quinta, y viene muy bien. El otro día ganó a Boca y quedó a muy cerca del título. Se viene una dupla. Se viene Lunari, ¿eh? Se viene Lunari. ¿Contra Tigre debuta Lunari? No, lo limpio, no, pobre, ¿qué sé qué tiene que ver? No. Bueno, deja de poner técnico, Kiko. A ver, y lo que creo. Me manejo con la realidad, el grande. No, ¿qué le vamos a vender? ¿Ilusión a la gente, a los televidentes? No, pero si usted quiere una vida paralela a la realidad, dígale que sigue Heinze. Claro. Yo no le voy a engañar a la gente que lo está viendo desde su casa. El técnico va a ser Lunari, pronto. Bueno, yo tenía otra versión, pero bueno. La otra versión para mí era, la versión que yo tenía era que era, si se iba a Heinze, hay un grupo que está apoyando a que sea nuevamente Coria con la colaboración de Fagiani y Damiani. Puede ser, puede ser. Y Damiani. ¿Y sin Lunari? Y sin Lunari. Bueno, Roberto. Algunos nombraron a Voivoda. No, imposible. Voivoda está cobrando en dólares en Brasil. Fortaleza, ¿qué están? A propósito de eso, en este momento están jugando la vuelta de las semifinales. Contra Corinthians. Contra Corinthians. Habían empatado 1-1 en la ida. Están jugando Fortaleza como local. Hasta donde vi estaban 0-0. Penales. Sí, a nada de una final de Copa Sudamericana para Fortaleza, que no es uno de los grandes de Brasil. Así que muy importante lo que ha conseguido Voivoda. 2-0 gana Fortaleza. Bueno, ahí está. Entonces jugará la final de la Copa Sudamericana. Jugará la final de la... Muy posiblemente con Liga de Quito, digámoslo también. Que, sí, que le ganó 3-0 a Defensa y Justicia. Pero ahora juegan mañana. Claro, juegan mañana. Pero bueno, volviendo a Newell's, lo adelantaba también... Un hincha de Newell escribe y dice: el baile que le está pegando Fortaleza a Voivoda, de Voivoda a Corinthians, 2-0. Faltan 20 y el gringo Heinze no puso delantero contra este cuadrito que es Corinthians. Mamita querida, Greg. Un televidente, gracias por escribir. Mucha bronca, ¿eh? Mucha bronca, sí. La gente está enojada con Heinze. Antes del clásico y después del clásico, mucho más. Y sí, porque Heinze dice que hay que darle oportunidades. Ya tuvo muchas, pero bueno. Sí, sin duda. Y los objetivos de este ciclo y de este primer año, la verdad que todos... No, hasta ahora no acertó ninguno. No cumplió ninguno. ¿Pancho y May jugaron hoy? Sí, y Campagnaro. Pancho González y Campagnaro volvieron luego de lesionarse a principios de año. Volvieron a sumar minutos, muy bueno esto. Y Guillermo May jugó todo el partido hoy en reserva. Recordemos que May tampoco puede jugar con San Lorenzo porque le dieron dos fechas, así que volverá recién ante Tigre. Y el que jugó medianamente bien en esta derrota de la reserva fue el jugador que vino de River. Esteban Fernández. Esteban Fernández. Sí, no sé por qué le digo Echeverría. Se me cruza siempre Echeverría, no sé por qué. Echeverría es la joyita de River. Bueno, no nos queda más tiempo, ¿eh? Nos tenemos que despedir. Mañana estamos con Sentimiento Deportivo TV a las 10 de la noche. Volvemos con Deleprosos y Canallas próximo martes, 10 de la noche. Seguiremos hablando de lo que quede de Central Huracaño del San Lorenzo. Por su compañía, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chau.